Buenas, buenas, gente, ¿cómo están? Gente bonita, gente preciosa, ¿cómo se la están pasando, bandita? Pues nada, bienvenidos al primer directo de nuestra plataforma de Twitch, de nuestro canal. Yo creo que así se dice aquí en Twitch, no tengo ni la más mínima idea. Pues nada, bandita, vamos a empezar este primer video. Espero que se escuche bien la música. Déjenme, de hecho lo voy a bajar. Yo creo que ahí está bien. Bueno, si no me escucharon, bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidos, bienvenidos. Pues nada, bandita, vamos a empezar con la partidaza. Quiero recordarles que el tag está aquí en la parte de arriba, Soto Gameplay, almohadilla 4665. Todavía no tenemos el, ¿cómo se llama? El bot aquí en Twitch. Me falta configurarlo, pero me está costando un poquito de trabajo. El Twitch tiene What the fuck, ¿qué salió ahí? Stream Elements. El Twitch tiene varias opciones muy diferentes a YouTube, demasiado distintas. Y se me ha dificultado un poquito acostumbrarme, ¿vale? ¿Cómo estás, Ciencia? Es Ainz. ¿Qué onda, Ainz? ¿Cómo estás? Dice, hola, hablando solo. Nada, hablando con la bandita, hablando con la bandita que nos está viendo en la repetición. Pues nada, gente, si me quieren agregar, entonces ponen aquí el tag SotoGameplay aquí en social. Le dan aquí en añadir compañero de batalla y van a poner el nombre o mi tag que ya les puse ahí, ¿vale? Pues nada, bandita, vamos a empezar. Vamos a ver, no hay nadie conectado el día de hoy. Creo que no se han dado cuenta que andamos transmitiendo. No pasa absolutamente nada. Solo somos tres, dice Ainz. Eso es todo, papá, eso es todo. Mira, no pensé ni siquiera que fuéramos tres, Pensé que iban a ser menos. Así que, porfa, Ainz, si me puedes confirmar que todo se escucha y si se ve bien, porfa, te lo agradecería bastante. Vale, tengo 8 vendas y tengo conjunto de parches 12, pero no me voy a llevar nada. Me voy a ir así. Me voy a ir así y... Espera. Déjame ver si me puedo regresar, Déjame ver si me puedo regresar. Regrésate. Creo que no me deja regresar, banda. Vale, ya está. Sí me deja. Vamos a jugar el nuevo modo de batalla que se llama Batalla Tears. Vamos a leer un poquito de qué se trata. Dice, lucha por poder darle un trago a la mejor bebida energética de este planeta, que es la Tears. Comienza con Uzi y gana la partida con Uzi. Es decir, vamos a iniciar la partida únicamente con Uzis. No nos van a dar ninguna otra arma. De hecho, en el campo van a haber puras Uzis tiradas, van a haber escudos, van a haber botiquín de curación. Y nos van a dar bebidas también de esta que se llama Tears para caminar, para correr más rápido. Y nada, es de solo nada más, es solitario. Y vamos a jugar únicamente en una pequeña parte del mapa. Gracias, Sainz, gracias, hermano, y bienvenido, bienvenido, papá. Bienvenido, por cierto, aquí no metí los corazones, se me olvidó meter los corazones, gente. ¿Me puedes confirmar que se escuche la música, Ainz, porfa? O lo subo un poquito más, perrín. Vale, este es el área en el que vamos a jugar. Es un área muy pequeña, realmente. Es un área muy, muy pequeñita. Igual podemos elegir dónde vamos a caer. Yo voy a elegir por acá. Ah, no pude cambiar, qué sad. Vale, gracias, Ainz, gracias. Pues nada, vamos a ponernos en modo concentration. Concentration mode. Porque esto se va a descontrolar, No me voy a dar lag ahorita. Es que tengo lag, banda, Vamos. Me dio lag, ¿qué onda? Me dio lag el Twitch. Había un nen aquí adentro, ¿Qué pedo? Como que me da lag el Twitch, Me da 153 de ping, no sé por qué. Vale, creo que está muy fuerte, Déjame le bajo un poco al juego, creo que estaba muy fuerte. No sé por qué me tira un ping tan alto. En YouTube nunca me había tirado un ping tan alto. Déjenme cierro. Voy a cerrar rápidamente el juego y vamos a iniciarlo nuevamente a ver si se arregla. Porque igual, y lo tenía abierto desde hace como una hora. Igual ya es eso, gente, Había visto que alguien estaba escribiendo por ahí que era el Ángel. Ángel 453567. Estaba aquí en el stream desde muchísimo antes de que empezáramos. Y él sí andaba hablando solo, para que veas. Él sí estaba hablando solo. Y pues nada, vamos a esperar. Esperemos que... Déjame elijo Batalla Tears. Ok, esperemos que este canal crezca igual tantísimo como el de YouTube. Tantísimo. Oh, esa mamada, tantísimo. Sí, estábamos bien ahí. No sé qué pachó. Vale, esperemos que no nos dé otra vez el problema. Y vamos a continuar. Soto, la calidad del video se traba, pero el audio está bien, dice Ainz.
Fíjate que yo creo que es cosa del Twitch, hermano, ¿eh? Porque yo reviso precisamente la calidad del internet antes de empezar. Y estoy transmitiendo con la calidad que siempre transmitimos en YouTube, hermano. Entonces, realmente, no sé qué onda. No es el video, bro. Es el juego en sí. El juego en sí se me atoraba, se lagueaba. Entonces, si veo ahorita que me causa el mismo problema, igual y no sé, reinicio un poco el emulador o no sé, hermano, ¿eh? Es cosa de ir probando, banda. Recuerden que, bueno, son plataformas completamente diferentes y ya nos iremos acostumbrando igual a las configuraciones del mismo, porque sí, lo veo lagueado, ¿eh? Pero no el directo en sí, veo la guía del juego. Mira. Veo la guía del juego en sí, Mira, guacha. Aunque me da 135 de ping, está en verde. Vamos a reiniciarlo rápidamente. Sí, pero en Twitch tiene una calidad específica. Si no se entraba, por eso casi no me gusta, dice. Sí, de hecho. Igual y es cosa de configuración, bandita, Igual y es cosa de configuración directamente del Twitch. De todas formas, déjame reinicio rápidamente el emulador. Igual y puede que se nos componga, ¿va? Denme un minutote, bandita. Denme un minutote. Recuerden que es transmisión de prueba, es primera transmisión del canal, así que pueden pasar muchas cosas. Como que saque mi pack de repente o algo así, no sé, algo chido, ¿no? O cosas malas como la que pasó ahorita con el emulador. Quiero pensar que es el emulador, porque, bueno, el programa me tira buen internet, me está diciendo que está todo al 100. Vamos a pensar, vamos a jugar un solo, vamos a jugar, no es cierto, un Batalla Tears, pero son un poco más rápidas, así que si juego en solitario en el otro, igual y si tengo tanto lag, no voy a poder jugar en esa. Vamos a ver, ya tengo personaje nuevo. Nada más que no lo saqué, me dieron como tu pack. ¿Cómo que pack designs? Me dieron a uno que es como un, ¿cómo se llama? Como un comandante o algo así de la guerra. Un negrito que tiene uniforme verde. Pero sinceramente no me gustó y por eso estoy usando a la mujer. También tenemos nuevo paracaídas, como pueden ver es el del pollo. El del polluelo. Ok, vamos a ver. A ver. Mira, se ve un poquito. No es cierto, banda. No se ve un poquito mejor. No me hagan caso. No me hagan caso que yo lo sigo viendo lagueado, Menos, se mejoró. Sí, se mejoró. Pero se sigue viendo un poco lag. Igual. Mira. Yo veo que este men está súper mega lagueado. Entonces, igual y es cosa de, ¿cómo se llama? Del servidor de ahorita. Ahorita vamos a jugar un solitario. Vale, vamos a intentar buscar algo para curarnos, Vale, no había visto que aquí también, caían aviones. Voy a quedar lo más cerca posible. Ahora vuelvo, casi siempre hace stream. Vale, espérame, hermano. Ahorita te leo. No puede ser. Sí se quitó un poquito lag. Definitivamente sí se quitó mucho más. Pero vamos a checar entonces en un solitario a ver cómo me va. Ahora vuelvo. Casi siempre haces stream cuando me voy a meter a bañar. Del internet tampoco. Si me está tirando muy buen ping. No lo sé, bandita. No lo sé. Vale, vamos a buscar un arma. Un arma más chida. Porque esta ya nada más tiene 60 balas. Y también necesitamos encontrar un poquito de botiquines. No tenemos mucha vida. Las balas que tengo. Porque si la agarramos, si la alcanzamos. Vamos a ver si logramos agarrar algo, Vamos a ver si logramos agarrar algo. Algo bueno. ¡Oh! ¡No me llevé el arma! ¡No puede ser! No lo voy a poder agarrar. No me voy a aventar, banda. ¿Por qué? ¡Ah! ¡No puede ser! No lo puedo creer, De verdad que no lo puedo creer. Vamos a dejarlo que se maten ellos solitos. ¡Taxe!
empecé a lavar las nalgas. Tenemos 94 de vida. No tenemos mucha munición. Pero si logramos matar a alguien, bueno, yo creo que sí vamos a poder quitarle. Se lo va a comer. Wey, está haciendo que me gaste. Buena. Por lo menos. Venga, sí lo logramos, banda, ¿eh? Venga, 50. Vámonos. No, es que trae escopeta, gente. ¡Ah! Era imposible, ¿eh? Era... iba a ser un milagro que le ganáramos, ¿eh? Con escopeta y de cerca no tenía muchas para ganar, ¿eh? 180 fichitas, yo creo que estaba muy bien. Posición número 2, hicimos 2 muertes y nos dieron 41 trofeos. Ahora trofeos. Esa mamada. Yo creo que no nos fue tan mal, digo, para tener tanto lag dentro del juego. Yo creo que nos fue muy, muy bien. No sé si cambiando la región, refrescar los datos de ping. Vamos a refrescarlos. A ver si me cambia un poquito. Dice que le mejoré este. Bueno, pues vamos a quedarnos en ese. Y déjame verifico rápidamente mi computadora, el rendimiento que tiene. Porque sí lo siento que está muy lagueado. Vale, 44 memorias. Está bien, está todo bien. No, realmente no sé qué le pasa al juego. Vamos a otro solitario, bandita, porque no se ha conectado a la bandita de YouTube. Les dejé de hecho un mensajito ahí en la comunidad. Estábamos en directo. Pero yo creo que muchos no están en Twitch, gente. Yo creo que muchos no están en Twitch porque me agregaron únicamente como 5 de los 3,000 que estamos en el canal. Solo me agregaron 5. Tampoco sé cómo puedo ver cuántas personas están en el directo. Creo que solamente estoy yo. Venga, gente, venga, sí se puede. Vamos a ver, ojalá nos toque ahorita la caja amarilla. Porque hace rato tuvimos mala suerte. Vale, venga, eso es todo, bandita. Empezamos bien. Bueno, si bien no es la mejor arma, yo creo que nos va a hacer un parote, ¿eh? Si nos hace un parote. Vamos a intentar encontrar un poquito de municiones. Por cierto, gente, también... si alguien me dice cómo descargar los videos de Twitch para poderlos subir al canal, eso estaría cool, ¿eh? Estaría chido porque los videos que transmitamos aquí, bueno, los voy a estar subiendo a nuestro canal de YouTube. No puede ser que no hay... ¡Oh, otra caja! ¡Mira nada más, papá! Esto se pone bueno, gente, ¿eh? Vamos a ver. ¡Oh, una más de estas! Espero que sí me llene. ¡Te mamaste! No era la misma, güey. Cambié el anterior, que no estuvo nada mal. Me atonté, la mera verdad es que sí, me atonté bastante. Me atonté bastantito. No voy a agarrar esta vez el de las fichas dobles porque no quiero anuncios en el video. Pero hombre, qué partida. Vamos a ver, yo creo que me voy a ir para acá. Vamos a ver si tenemos suerte de este lado, gente, ¿eh? Por cierto, bandita, aquí no sé qué se diga. Sígueme, suscríbete, no tengo ni la más mínima idea. Pero lo que sea, háganlo, por favor, bandita, para poder apoyar a la nueva plataforma. Así que no nos quedemos solitos. Vale, vamos a ver si tenemos suerte. Nada, no hay nada, ni una sola arma. Por lo menos un arma que nos tocara hubiera estado genial ahí. Nada. Madre mía. No lo puedo creer, ¿eh? Vale, tenemos escopeta. No me gusta la escopeta, no la voy a agarrar. Vamos a ver si encontramos otra cosa. Mire, ese güey tampoco ha encontrado nada, ¿eh? ¿Qué? ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Qué feo! Lo maté a cachetadas. Vamos a curarnos. No he encontrado ni una sola arma, ¿eh? No lo puedo creer, bandita, pero va a caer avión, así que tengo esperanzas de encontrar un arma buena, ¿eh? O la que sea, ya, aunque no sea buena. Escucho gente que se está armando, ¿eh? Ya no vi dónde cayó, creo que ya la agarraron, ¿eh? Creo que ya la agarraron, bandita.
Sí, la agarraron. Ni modo, vamos a tener que irnos. Voy a revisar rápidamente antes de que llegue la niebla hasta acá. Bueno, el fuego. Este no, no es niebla, es como lava. Porque igual ya cae una caja, ¿eh? Toma tu caja. No hay nada, vámonos. Solo 15 balas tiene Franco. ¡Ah, te vi, pelón! ¡Ah, es la galleta! ¡47! ¡Buena, buena, buena! ¿Qué? ¿Qué onda? ¡Güey, me va a matar! ¡No lo puedo creer! ¡Tómate la poción! ¡Corre! ¿Cómo voy a matar, eh? ¡What the fuck! ¡Uy! Creo que es hora de huir. ¿Qué lag traigo? No me lo creo, de verdad. No me la creo. Que tenga tantísimo lag. Por lo menos cambiamos al arma, una mejorcilla, se podría decir. Tampoco sé qué onda con la música aquí, ¿eh? Esperemos que no nos cause mucho copyright. Tenemos 34 balditas. Yo creo que sí la armamos con esta, ¿eh? No, es cierto. No, la voy a cambiar. Voy a agarrar esta únicamente por traer más balas, ¿eh? No sé si me va a ser válido agarrar las dos y me dé más balas. No, me mandó al chori. Un avioncito no nos caería mal, ¿eh? Con un escudito, unas, ¿cómo se llama? Unos botiquines. ¡Ay, guau! Espera. ¿Qué pasa? ¿Qué onda con esa agresividad, perrín? Voy a matar, perrín. ¡Vámonos! ¡Me está matando! ¡Corre! Creo que no voy a poder contra él, ¿eh? ¡Ah, él trae el de la caja! Él trae el de la caja, vale. Me quedan 20 de vida nada más. Creo que mi estrategia va a ser Run, bitch, run. Y... mira, caja. Dime que sí la agarro. Dime que sí la alcanzo. No, la agarró este men, mira. Ah, ya no tenía nada de vida. Era imposible. Tampoco sé si se quedan guardados los directos. Espero que sí, de lo contrario no voy a tener video para subir al YouTube. Espero que se queden guardados. 29 trofeos y se nos llenó el token. Se nos llenó la caja. Ah, Lenux. Vamos a aceptar al buen Lenux. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo estás? Bienvenidazo. Vamos a dejarla así en 12 horas. 12 horas se me hace algo excesivo. Realmente se me hace algo excesivo para ¿cómo se llama? Vamos a cambiar a combatiente. Para canjear una caja, ¿eh? Se me hace algo súper mega excesivo. 12 horas es demasiado. Vale, vamos a quedarnos con esta. Animaciones, perfecto. Vámonos. Nos vamos a ir a dúos. Ah, bueno, él es el líder de la... Ok. Yo creo que ahora sí me llevo una venda, ¿eh? Una bendita por lo menos sí me voy a llevar. Vamos a equiparla. Y pues nada, vamos a jugar con el buen Lenux. Ese Lenux es suscriptor de nuestro canal de YouTube. Por cierto, bandita, síganme también en YouTube. Soto, soy Ángel Gamer de... ¿Ves cómo Twitch es mejor? Dice... Pues hermano, fíjate que me está dando demasiado lag el Twitch, ¿eh? No sé por qué dices que es mejor. Si de hecho creo que nada más tengo una persona viéndonos o dos. No está la bandita. No está la bandita el día de hoy aquí, ¿eh? Pero vamos a probarlo. Y también comentaba hace rato, no sé si se quedan guardados los directos y yo los pueda bajar y subirlos al canal. O tenga que grabarlos por fuera, por así decir. Para poderlos subir. Venga. Úchala, no puede ser, ¿eh? Sí, hazte para allá, perrín, hazte para allá. Más te vale. Está peleando ya. Eso es todo, bandita, eso es todo. Agresiva la bandita, ¿eh? ¿Cómo estás, Ainz? Bienvenido, hermano. ¡Hala, qué baño tan rápido, güey! Fue un baño ruso, ¿ah? ¿Saben cuál es el baño ruso? Dice, la verdad, ¿y tú por qué no se traba el stream? Bien, Twitch sí se traba. Pero es que no es el stream, hermano. Entiéndeme que no es el stream. El juego está trabado. O sea, el stream yo lo estoy revisando y el stream va bien. Ya sé que se ve atorado, pero se ve atorado porque el juego está atorado. No sé por qué. Nunca me había pasado, pero el juego en sí está atorado. Entonces no es el stream.
Vale, creo que nos tenemos que ir más para acá porque se está cerrando para acá. Tardé 20 minutos, dice. ¿Dónde está el maestro? No sé, gente, no sé. No llegaron. No llegó la bandita. Yo esperaba toda la bandita hoy aquí en el primer stream, pero no llegó. Poco a poco. Buena. Déjalo ahí tirado. Bueno, nalgadas, vamos a darle nalgadas. Venga, sus nalgadotas. Ah, cambié de arma, cómo soy burrín. ¿Dónde estás? Se está curando, se quedó allá adentro. Agárrala. Huyó, ¿verdad? Huyó, vámonos, déjalo. Yo también 20 minutos. Tranquilo, perrín, con la bandita no te metas, ¿eh? Con la bandita no te metas porque vas a sufrir. Vamos a perseguirlo. Yo le caigo de este lado. Vamos. What the fuck, me desvié demasiado. Yo creo que nos vamos moviendo, porque se va a cerrar el mapa y vamos a valer cacahuate. Déjame agarrar esta arma, me gusta más. What the fuck? No lo había visto. Ayuda. No, me están agarrando a bananazos en la mera face, mira. Estuvo buena. Yo me atonté, la verdad. Ah, qué sad. Me atonté, la verdad es que no me fijé a qué hora llegaron esas. Ángel, ¿qué edad tienes? Dice Ainz. Nada, vamos a otra partidita. Combinar fichas full. ¿Por qué dice combinar fichas? Yo no entiendo eso de combinar fichas. Me deberían de dar más cajas, por lo menos unas 5 para ir guardando. Pero no me dan. El ángel que está mandando caritas, no sé qué sea eso. Vamos a ver, yo no he visto qué emoticones tenemos aquí, ¿eh? Usados con frecuencia, ¿qué es eso? No tengo ni la más mínima idea, bandita. Venga. Segunda partida con la bandita. Es que aquí es pésimo aquí, ¿eh? Yo nunca agarro nada. Aquí en el salón nunca agarro nada. Soto, en el Twitch no hay copy. Así que puedes poner la música que quieras. Vale, Ainz, gracias, hermano. ¿Alguien sabe si se queda grabada la partida en el canal? Para poderla subir a la otra bandita. Wow. Hay que se peleen ellos dos solos. Ya me dio. Porque a fuerzas me quiere matar a mí, ¿eh? Ah, pues porque son equipo. ¿Cómo soy, güey? ¡Ayúdame, güey! ¿Qué haces? ¿Dónde cayó ese men, eh? Completamente más lejos de mí. No lo puedo creer. Sí se queda guardada. Dice, vale, gracias, Ainz. Entonces ya me tocará descargarla y subirla al YouTube. Para que vean la repetición. Vamos a ver cómo juega el camarada. Ya se quedó solo, ¿eh? Estaría chido que, no sé, después de determinado tiempo, si tu personaje o tu compañero... se mantiene de pie, no sé, ¿qué te gusta? ¿Un minuto o dos? Te revivan automáticamente, eso estaría chido. Aunque sea que te revivan sin armas y sin nada, así. Pero creo que no te reviven, ¿eh? O no sé, no tengo ni la más mínima idea, pero creo que no. ¿En el T? ¿Qué es en el T, Ángel? Mino entender. ¡Ah! Güey, los mataron a los dos, ahí se quedaron tirados. Mira qué bonita skin trae ese, ¿eh? No, ya te reventaron, papá. Ya te reventaron. Venga, esa curación, ¿eh? No, ya. No, pues ya valió cacahuate. Corre. Güey, lo tumbó, ¿eh? Buena, estuvo buena. Vamos a tomar el té, ok. Soto, ¿qué pasó? Soto, en el Twitch hay copyright. Vale, Ángel, pues ni modo. Si hay copyright, ya ni modo. Es cuestión de probar, ¿ok? Es primera partida. Me gustaría que hubiera un chat aquí, por ejemplo, para poder... para poderle decir a la bandita, oye, chido, jugaste chido.
¿Cómo me quito la bandita que traigo aquí? Creo que no se puede, ¿eh? Pues si hay copyright, ni modo. Creo que el primer video no lo van a tirar, entonces. Esperemos que no haya copyright. Eso esperemos que no haya copy. Vamos al dojo. Decídete. Vamos a intentar no alejarnos tanto. Dice, de los errores aprende, ¿no es así, Soto? Así es, mi queridísimo Ainz. Así es, de los errores se aprende, papá. Mire, yo cometí muchos errores para transmitir. ¡Pedro, pinche Pablo! Alex Brotti 2009, bienvenido, hermano, nuevo seguidor, bienvenido. Bienvenido a la familia Soto Gameplays, papá. Espérame que no tengo arma. Agarra ese. Bueno, yo lo agarro. Espérate. Antes de poder... Güey, no puede creer que no tenga ni un arma, ¿eh? De verdad que no me la creo. Qué mala suerte. Vale, déjame esta por lo menos. Por lo menos esta. Vamos a empezar con esta por lo menos. Porque esta te está gastando sus balas, ese güey. Yo tenía motes de otro canal de Twitch, pero Twitch me los quitó. Qué bueno, porque para que no hagas spam aquí. What the fuck, ¿por qué está gastando sus balas este güey? Eres el puto amo, dices. Eres la primera persona española que juega esto. ¿Neta? Pero no soy español, hermano. Pero no importa. Por cierto, bandita, ahorita, Ángel, ahorita te voy a pasar el tag por si te quieres descargar el juego, si ya lo tienes, y agregarme y jugar unas partidas con la bandita, claro que sí. También te pido y te recuerdo que tenemos un canal de YouTube, también me encuentras como Soto Gameplays, y te puedes suscribir ahí, ya que también ahí vamos a estar... No, vamos a estar haciendo de directos. Ahí los hacíamos, pero ahorita ya no los voy a hacer ahí, los voy a hacer acá. Ahí voy a subir las repeticiones. Pásamelo, yo juego, dice. Vale, ahorita que termine la partida te paso el tag, ¿va? Porque no he terminado de configurar mi Twitch y no tengo bot todavía que pase el tag. Vamos a ver. Ojalá esta partida nos vaya mejor, ¿eh? En la anterior de verdad fue una caca. Vale, déjame agarrar estas. Te voy a entrar al juego a ver si no me lagué, si no se me laguea, dice Ángel. ¿Y estás, Ángel? Uy, hubiera estado bueno que agarráramos la caja. Su mecha, ¿hasta dónde está la caja? No vale la pena. Vámonos. Muévete. Yo creo que ya vamos a empezar a encontrar bandita aquí, ¿eh? Me voy a agarrar esta. Creo que esta me da 160 balas. ¡Oh, 224! ¿Qué pasó con el audio? Dice Ciencia Ainz. ¿Qué pasó con el audio? ¿Se quitó el audio? No me digas. No. Yo sí hay audio. Ya lo revisé. Mira, nada más está haciendo que me maten. Aguanta, bro, aguanta. Yo te ayudo. Buena. GG, agárralo y cúrate, papá. Agárralo y cúrate. Déjame agarro el arma a ver si me cura todo. Si me llena todo. No me llenó nada. Vámonos. Se está cerrando mucho esto, ¿eh? Así que vámonos. Da. Se está cerrando. Sí la matas. Buena, para tu casa. Vámonos. Corre. Sí, lo alcancé a agarrar. ¡Uy, me va a matar! Y no tengo bendita. Corre. Chécate esa velocidad, carnal, ¿eh? Vámonos. Venga, buena, lo logramos, ¿eh? Pensé que no iba a llegar, la neta. ¿Qué pedo con ese güey? Ya volvió a la normalidad, dice Ainz. Ok, hermano, gracias. ¿Me puedes agregar? No tengo amigos. Sí, Alex, sí te agrego ahorita. De hecho, ahorita voy a pasar el tag y me agregas, ¿vale? Córrele, no es buena idea. Corre. What the fuck. Dale, sí lo mata. Regresate para acá, ¡no! Está muy lejos. Ya te mataron, hermano, ¡no! Parecía que sí íbamos a ganar, mira los gemelos. Eran hermanos esos manos, tenían hasta el mismo nombre. Buena partida, bandita.
Te puedo agregar si quieres, dice Ale, ni yo tengo Ale. Vale, entonces voy a pasar el tag, bandita, para que me agreguen los que no me han agregado en el juego. Vamos, lo voy a mostrar aquí en la parte de arriba. Está el Soto Gameplay, almohadilla 4665. De todas formas, lo voy a poner aquí en el chat. Soto Gameplay, almohadilla 4665. Ahí está. Con ese me pueden agregar, se van a social. Para la bandita que todavía no conoce el juego, se van a social, añadir compañero de batalla y ponen aquí el nombre. Mi nombre. Vámonos, vámonos, gente, vámonos. Una partidota más, Le voy a subir un poquito más el audio del juego porque de repente no escucho los disparos. Vamos a ver. Yo creo que nos acercamos cada vez más a primer lugar, Yo creo que ahorita igual sí nos toca primer lugar, bandita. No, ahí no, no me gusta ahí, hermano. Es más, prefiero aquí. What the fuck, puso. Lo cambió, Puso escuadra. Pensé que era dúo nada más. Voy a meter un poco de agua, gente, porque ya me dio sed. Ay, madre mía, no me dio tiempo de tomar agua. Vale, lo más cercano es la escopeta. No nos queda de otra, la vamos a tener que agarrar. Ya se escucha que se están... Se armaron los madrazos, gente, por ahí arriba. Vale, prefiero esta, mil veces. Vámonos, vámonos. Tranquilo, tranquilo. ¡Qué pedal! ¡Qué high! ¡Qué orgullo! ¡Qué Pedro, pinche Pablo! ¡Era de hielo, hermano! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la familia de Soto Gameplay, bandita! ¡Qué gusta! ¡Qué gustazo verlos por acá, ¡Qué tranquilo! ¡Bandita, no te metas! ¡Buena, bandita, no te metas! No pude curar. ¡Cúrame! Ya, olvídenlo. Ya valimos cacahuate bien rápido. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Sí, le está agarrando cachetazo el caballo. No, qué mala onda, qué mala onda. Ni modo, no duramos nada esta vez. ¿Cómo estás, Era de Hielo? Bienvenido, hermano. Bienvenidazo el buen Era de Hielo. El famosísimo Era de Hielo. ¿Cómo estás, hermano? Nada, nada, aquí jugando un poquito de Battlelands Royal. Si te lo quieres, sí, sí, y sí, de hecho, invítame de amigo y yo te meto a la partida, ¿ok? Invítame como amigo y yo te invito a la partida. Yo creo que voy a salirme de aquí para poder controlar. Vamos a invitar al señor Juan y a Lennox. Vamos a ver si el señor Juan acepta. Ya voy, soy Alex. Vale, Alex, apúrale porque iniciamos partida, bandita, Creo que el señor Juan está en partida, así que... Vamos a esperar un poquito. ¡Wow! ¡Qué bonita está esa skin! ¡Te mamaste! Estoy esperando, hermano, que me agregues. No tengo nada en solicitudes. Sí, señor Juan está en partida, así que no lo podemos invitar. Vale, yo creo que tú unes en la siguiente partida, Alex. Mientras, agrégame. Mientras, agrégame para poder jugar, ¿vale? Yo soy Ains, un gusto. Vamos a revisar una vez más. Solicitudes, invitaciones, no tengo nada. Vale, pues nada. Vamos a jugar, bandita. Vamos a jugar y te unes en la siguiente partida, Alex. ¿Cómo te agrego? Dice Era de Hielo, chispas. Se me olvidó decirte cómo me agregabas, hermano. Ahorita en la siguiente partida te digo cómo me agregas, ¿ok? No me deja. Me dice que el juego no está conectado. A lo mejor es por el área en el que estás, Ángel. Les voy a decir ahorita el servidor en el que estamos nosotros para que me puedan agregar. Yo creo que es eso, ¿eh? A ver si voy a tomar agua porque... Hey, where's Perry? Ah, qué rica. Qué rica es el agua, bandita, A mí me encanta el agua. Pero así, pura, fresquecita, sin nada. Pura agüita. Deliciosa. Qué gustazo me da ver a la bandita, a la nueva bandita y a la bandita que ya estaba en el canal. De verdad, gracias, hermano. Gracias a... Ah, te mamaste. Gracias por todo el apoyo, de verdad. No tengo corazones aquí para mandarles como tenemos en el canal siempre. Se me olvidó agregarlos, pero ya en el próximo stream les prometo que vamos a tener corazones para toda la banda, ¿va? 320, papá, mira eso, vamos bien, Empezamos bien. Empezamos excelentemente bien, para mí, yo creo que vamos muy bien. Vamos a ver cómo se pone este asunto, Tranquilo, no empieces a gastar tus armas.
Estaría chido que te la sigan aumentando. Vámonos, vámonos, vámonos ya. No hay nada, vámonos. Escribe el servidor en el chat y cómo busco los servidores. Vale, ahorita les voy a enseñar. Soto, hablemos de historia. ¿Sabes qué significa Yucatán? No, hermano, no sé qué significa Yucatán. Clases de historia con el gran Ainz. Ya te he invitado, solicitada. Vale, hermano, vale. Ahorita que termine la partida... ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Ahorita que termine la partida te agrego. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrame a mí, cúrame a mí! ¡Sí me curas, sí me curas, sí me curas! ¡What the fuck, güey! Me faltó tantito nada más. Me faltó tantito nada más para que me terminara de curar. ¿Qué sabe? Pero es que de... ¿Esos eran los gemelos que nos mataron hace rato o qué onda? Creo que sí eran los mismos, ¿eh? Creo que sí eran los mismos. Vale, Alex, ahorita te mando invitación. Más bien, ahorita acepto tu invitación y te mando invitación a partida, ¿vale? Solicitudes, no me ha llegado nada. Vale, para la bandita que todavía no sabe cómo agregarme, se tienen que ir aquí a social, en la parte de aquí abajo, donde están los tres muñequitos, le dan a añadir compañero de batalla y le van a poner aquí el nombre de mi personaje o mi tag, que viene siendo este que está aquí arriba, que se llama Soto Gameplay, almohadilla 4665. Es importante que pongan todo completo, bandita. Se los voy a poner, de hecho, en el chat. Soto Gameplay, almohadilla 4665. Si no ponen el 4665 con el número, no me van a poder agregar, ¿ok? Así es como me agregan, se van a social, se van a añadir compañero de batalla y ponen aquí el nombre de su matador, o sea, soy yo. Vamos a invitar al señor Juan, a ver si ahora sí acepta. A mí me pone enviado correctamente. Ah, ok, el servidor, aquí en la parte de arriba, no sé si ven el mouse ustedes en la pantalla. Espero que sí. Está la tuerquita de configuraciones, le van a dar aquí en configuración y nos vamos a región. Aquí en región yo estoy en oeste de Estados Unidos, que es el que me tira mejor ping. Así que se meten ahí para poderme agregar, yo creo, no sé. Y algo así. Vamos a continuar, bandita, en lo que me agregan los demás, porque no veo que nadie me haya agregado. Mira, no tengo invitaciones ni solicitudes ninguna. Ahora bien, si ustedes me pasan su tag, igual yo los puedo agregar, sin ningún problema. Yo los agrego. Vamos a seguir jugando. ¡Ay! ¿What the fuck? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Me dejó solo! Espérate, vamos a ver si podemos invitarlo otra vez. Lennox y señor Juan. ¡Ah, se fue! Ya no quiso jugar conmigo. ¡Qué sad! Vamos un solitario, bandita. Di el server y cómo buscarlo, hermano. Ya les comenté cómo está el server. El servidor lo encuentran aquí en la... En la turquita de configuraciones. Se van aquí donde dice región y se van a oeste de Estados Unidos, que es en donde estoy yo, ¿vale? Y listo. Vale, vamos a agregar a... perdón, ya se me salió el gallo ahí. Vamos a agregar a Era de Hielo. Vamos a poner Era. También las mayúsculas... Ah, no es cierto, creo que las mayúsculas no las detecta, ¿eh? Era 3382. Y le damos a enviar solicitud. Listo, enviado con éxito. Vale, entonces ya nos debería de aparecer un ratito más Era de Hielo. Dice, en nuestro idioma original, por decirlo, nuestras raíces, significa... No entiendo esto porque es... Esto es porque cuando los españoles llegaron a las orillas de Yucatán, preguntaron a personas que pasaron cómo se llamaba esta tierra. Y ellos, al no saber qué dijeron, dijeron Yucatán. ¡Ey, qué pedo! No, al chile no me la sabía, ¿eh? No me sabía la historia. Vale, tenemos solicitudes, tenemos invitaciones. Ya aceptamos a Era. Perfecto. Vamos a aceptarlo y vámonos a un dúo. Vámonos a dúo. Ah, pero déjame salgo. Yo quiero controlar la sala. Vamos a invitar a Era de Hielo, a Juan y a Lennox a ver quién acepta. Ahora sí. Vale. Termina la partida, entro al juego. Ya está. Vámonos. Nada más falta que Era de Hielo dé listo y comenzamos la partida, bandita. Gracias, Ainz, por esa enseñanza, ¿no? De historia. Lo que yo no entiendo es por qué elegiste Yucatán. O sea, ¿por qué para enseñarnos el día de hoy esto elegiste Yucatán? Ahora sí no me sale. Venga, gente, vamos a ver qué tal nos va. Recordemos que Era de Hielo, creo que es primera vez que juega. ¿Y dónde quedó Era de Hielo? Que no lo veo. Era de Hielo, ¿dónde está?
Acá está. Ya lo vi. Era de hielo, tienes que elegir en el mapa en donde quieres caer. Normalmente tenemos que caer en el mismo lugar. Yucatán significa no entiendo. Sí, ya entendí, hermano. Ya te di mi ID. Ya te agregué, Alex. Ah, no es cierto, no te he agregado. De hecho, no vi que me pasaras el ID, ¿eh? Güey, el juego me mandó a donde se le hincharon las pelotas, ¿eh? Yo no pedí caer ahí. Me mandó completamente al otro lado donde está mi compañero. Me mandó al otro lado completamente, bandita, ¿eh? Esto se va a poner muy intenso porque era de hielo, creo que es la primera vez que juega el juego. Tengo que ir a donde está él para que no me lo vayan... Para que no le vayan a dar... ¡Ah! ¡Ya lo mataron! ¡Qué sad! Me quedé solo, gente. Ya mataron a era de hielo. No manches, qué poquito duró. Pues es que obviamente se encontró contra dos equipos y lo tumbaron. Vale, vale. Hay caja ahí, bandita, ¿eh? Ya la agarraron. Vamos a ver si logro matar a alguien de aquí. Mira lo que le dieron. Cáele, perrín. Son dos. ¿Por qué me tienen miedo? ¡Ah! Te voy a tumbar, papá. Te voy a tumbar. Te voy a quitar tu arma, que es lo mejor de todo. Me voy a curar. Me voy a curar en lo que viene tu camarada. ¡No! ¡No puede ser! No me curé. ¿Cómo soy? Sí lo mataba, gente. Sí lo mataba. Dice, maté a uno, pero me mató el otro. Vientos. Vientos era de hielo. Te vamos a creer. No, estuvo bien. Ahí mi error fue que no me curé antes. Como tengo puesto el teclado con las configuraciones, apreté otro botón que no era y no me curó. Ese fue el problema. Si me hubiera curado antes, hubiéramos sobrevivido, ¿eh? Vamos a ver, solicitudes, invitaciones. No tengo a nadie, tampoco tengo a nadie de este lado. No sé qué pasa, bandita. A lo mejor lo que están haciendo es que no están en el mismo servidor, ¿eh? Tienen que ponerle aquí a región e irse a oeste de Estados Unidos. Y ese es el servidor en el que estamos, ¿vale? ¿Qué pasó con el área de hielo? Se salió. Dice, lo puse porque era algo que casi nadie sabe y no se lo pregunta. Soto, ya me arregló. ¿Qué dice? Soto, ya me arreglo, entro al juego. Me demoró entrar al juego 3 minutos. Espera de invitarme, vale. Yo te espero, bandita, yo te espero. ¿Quién sabe por qué se tardó tanto? Si de hecho el juego no tiene grandes descargas como otros. No sé si se han dado cuenta. Vale, vamos a meterlo. No sé si se acuerdan, pero muchos juegos al meterlo, al instalarlo, después de que lo abres todavía te pide que descargues muchas cosas más. Bueno, este no es así. Alex, vamos a ponerle Alex Bro T almohadilla 0248, ¿vale? Creo que está bien, ya se ha añadido. Dice que ya te añadí. ¿Y dónde estás? ¿Por qué no te veo? Alex. Devastador, Roscar Soto. No te veo, Alex, y dice que ya te agregué, hermano, ¿eh? Así que chécalo e intenta agregarme tú porque dice que ya te agregué. Pues nada, nos va a tocar una partida solitario porque ya no hay bandita para jugar en el final. A ver, vamos a ver. Alex Broti, aquí estás, pero sales desconectado. Sales desconectado, hermano. Necesito que te conectes para poder jugar. Si no, pues no te puedo agregar. Ya voy, dice. Vale, entonces apúrale, pues. Te espero. Pues sí, bandita, para la bandita que está viendo la repetición, no olviden seguirnos también en YouTube. Estamos como Soto Gameplays. Ahí vamos a estar subiendo las repeticiones. Las repeticiones de estos directos de Twitch y algún que otro contenido que se nos ocurra, ¿vale? Así que esténse pendientes, ¿vale? Creo que ya se metió Alex Brote. Aquí está Ángel también, señor Juan. Vamos a invitar a todos a ver quién acepta. Ángel sí aceptó, entonces nos vamos a ir a escuadras si es que acepta Alex Brote. Alex Brote. Vale, ya está Alex Brote, perfecto. Pues nada, nos vamos a escuadra, bandita. Vamos a ver qué tal nos va. Y hubiera estado chido que alguien más aceptara, pero nos mandaron al chorizo. Nadie más aceptó. Esperamos nada más que dé Alex Brote y listo. Y empezamos la partida, gente. Empezamos la partida. Vamos a cambiar las rolas. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh.
buena rola, buena rola. Vale, ya estás, dice Ainz, estoy viendo el directo. Ainz, ya te fuiste demasiado tarde, demasiado tarde. Empezamos, bandita. Vale, quién sabe con quién nos tocó. Cole se llama. Si está muy fuerte la música, díganme, bandita, porque le subí y le volví a bajar, pero ya no sé cómo quedó. Cajita. Lo malo es que no traigo arma para defenderla. Ojalá no llegue nadie ahorita. Buena. Estaría chido que tuviera la bandita aquí para poderla, para poder agarrar las cosas, ¿eh? Entren a la casa, que hay cosas. Venga para acá. Hay banda. Agárrala. No, está perfecta, dice Ainz. Vale, Ainz, gracias, hermano. Se armó la putiza. Se armó la putiza, gente. Nuestro otro compañero, quién sabe dónde cayó, ¿eh? No sé dónde cayó nuestro otro compañero. Ahí viene. Ahí viene corriendo. Nada más se ve el puntito que viene. ¡Chula madre! Vámonos, banda. Vámonos. ¿Quién se quedó atrás? Se quedó, creo que... Cole se quedó acá atrás, mira nada más. What the fuck? ¿Me espantaste? Vámonos. Tranquilo, bitch, tranquilo. ¡Ah, la agarraste los dos! Güey, me hubieras... Mira, fíjate, agarró las dos y está gastando las balas a los güeyes. Quiero tumbamos, ¿eh? Buena. Nalgadas. No nalgadas. Tiene su equipo. Buena. Pa' tu casa, papá. Vámonos, yo quiero escudo. Excelente. ¿Qué pedo ese güey? No lo vi llegar, ¿eh? No vi a qué hora llegó el otro men. Según yo habíamos matado a todos. Vámonos. Buena partida. Empezamos con bastantita acción, gente. Vamos a ver si logramos agarrar el avión. Ojalá que sí, ¿eh? Porque nada más me quedan 21 balas. Armó la putiza por la caja. Mira nada más. Si lo tumbamos. What the fuck, se me acabó el arma. Cúbrame para agarrar algo. Uy, no tengo arma. Rápido. ¡Ah, los mataron! ¡Se mamaron! Buena. No me había fijado que los habían matado, ¿eh? No sé si agarrar esa. La van a agarrar ustedes, agárrenla. Aguas. Para tu casa, papá. Aguas. Venga. ¡Qué buena! ¡Eso es todo, gente! Buena. Se armaron chido. Rodenlo. Lo tumbaron. Güey, lo tumbaron también. Yo los curo. Güey, córrele. Corre. No lo voy a poder sacar a él. Acércate. No, murió. Qué sad. Qué sad, pero me llevo sus cosas. ¡No! ¡Corre! ¡Córrele! Ya, no vamos a sobrevivir esto, ¿eh? A ver si logro sobrevivir curándome así. ¡Ahí te ves, hermano! ¡No te puedo curar! ¡Corre! ¿Será que voy a llegar? No creo que llegue, gente, ¿eh? Es demasiada y quedé muy lejos. No pude, sí tenía oportunidad y la regué, ¿eh? Nada, bien jugado, bandita, bien jugado, estuvo chido. Dice, espérame, me uno. Vale, ciencia, ahorita te unes.
Al Soto le gusta dar nalgada. Invita, dice Era de Hielo, ¿vale? Queda un espacio, creo, para jugar. Creo que queda un espacio todavía. Vamos a ver quién está. Está Era y está señor Juan. Vamos a ver quién acepta. Venga, vámonos, gente. Vámonos, bandita. Vamos a ver, yo tengo uno parecido a ese que tienen ustedes. Lo voy a elegir. Díganme si está bien la música o le bajo, bandita, pero yo lo escucho muy fuerte. Este fue el que me dieron, pues la verdad es que no me gusta, Vámonos, nada más falta que den listo, bandita, y empezamos con la partida. Entonces voy a tomar agua. Yo me voy a demorar, así que no sé si podré, dice Ainz. Uy, qué mal, Ainz. Ay, qué rica agua, hombre, qué rica agua. Lo que estaba viendo también es que el Twitch me dio la opción al principio de elegir el retraso del directo. Y le elegí el que tuviera menos retraso para tener interacción con ustedes, como siempre lo hacemos en el canal. Y no, me dio la más baja, creo, Es decir, que tiene un retraso como de unos 10 segundos o 15 segundos. Efecto de bajos, ¿no? Vamos a ver, gente, a ver qué sale. Bueno, perfecto, mira. Muy bien, bandita, muy bien, muy bien. Bien hecho, vámonos. No gastes el arma. ¿Cómo me fui a quedar hace rato sin balas, No lo puedo creer, de verdad que me haya pasado eso. ¿De qué es el agua? Es simple, hermano, agüita simple. Siempre que vengo a transmitir me traigo un litro de agüita simple. Para que no se me seque tanto la garganta. Esta no es la misma que traigo, ¿verdad? No es la misma. ¿Qué onda con la bandita? Se fue por otro lado y me dejó aquí abandonado. ¡Wah! ¡Corre! ¡Wey! ¡Me dejaron solo! Ahí voy. Está peleando la bandita, Está peleando la bandita. ¡Ayuda! ¡Ayúdame, güey! ¡Güey, me dejaron aquí solo! ¿Qué onda? ¡Mátalo! ¡Yo le tapo el paso! ¡Buena! ¡Lo van a agarrar! ¡Lo van a agarrar a salchichazo! ¿Qué onda? ¡Cúrame! ¡No! ¡Güey! ¿Qué onda con ese güey que nos está pegando con su salchicha? ¡Ayuda! ¡Corran! ¡Déjenlo ahí! ¡Dejen de dispararle! ¡Güey! ¿Qué pedo con...? ¡Se están muriendo! ¿Por qué se quedaron ahí? Obviamente todos van a morir. No van a sobrevivir ninguno. Y yo tampoco voy a sobrevivir, ¡No! No lo puedo creer. 16. ¡Ahí voy! ¡Sí sobrevivo! Todos cayeron, banda, la regaron, La regaron terrible. Yo me quedé con 16 de vida. No voy a hacer nada contra los tipos de 4. Ya, acabó. ¿Veis? ¿Cómo sobrevivió? Según que habían muerto todos. Corre, ya se murieron, dice Ainz. Es que la regaron, güey. Se quedaron a querer matar al güey ese que tiraron. Lo hubieran dejado ahí. La lava se lo iba a comer de todas formas. Vamos a ver cuánto dura, Vamos a ver cuánto dura solito. Se quiso curar y no pudo. Ese güey sí se curó. Ahí está, por lo menos ese botiquín pequeño, agárralo. Bien hecho, Alex. El poder del amor de Soto, ¿eh? Lo fuimos a salvar. Güey, pero si ya estábamos salvados todos, ¿por qué se quedaron ahí? No manches, güey, la neta se pasaron de lanza. Ya estábamos todos salvados y se quedaron allá a nalguear al otro, güey.
Un ninja que abandona una misión es escoria, pero un ninja que abandona a sus compañeros es más que escoria. Lo bueno es que yo no soy ninja. Güey, ¿y qué hacía? ¿Me quedaba ahí? Mira. Si yo me hubiera quedado ahí, bueno, toma, nos morimos todos, nada más quedó Alex. Güey, pero ¿para qué se quedaron a nalguearlo? A ver, dime. ¿Para qué se quedaron a nalguearlo? Yo soy escoria hipócrita, dice Ainz. ¡Ay, no macho! Ya llegó toda la banda, abusado. Y trae escopeta. Mero el de la escopeta se fue a acercar a ella. Te van a reventar, papá. Muévete, muévete. Vamos a ver qué va a hacer Alex, ¿eh? Vamos a ver hasta dónde va a llegar Alex. Que tumbaron a uno y lo fuimos a salvar. ¡No, no, no! No habían tumbado a ninguno, era de hielo. A mí me habían tumbado y me habían salvado. Mira, trae escudo a full. Este. ¿Qué pedo con la partida de Alex? ¿Qué pedo con la partida de Alex? Se chingó a dos. Logró tirar a dos y logró aguantar las balas de todos los demás, ¿eh? Gente, GG Alex, qué bien jugado, ¿eh? Bien jugado, carnal. Es que querían seguir las enseñanzas de su maestro Sote, querían alguear como su maestro. No, a mí fue el que me tumbaron y me salvaron. GG por ese Alex, ¿eh? Vamos a poner acá, GG Alex. Bien jugado, papu. Bien, entonces, vamos. Vamos a la siguiente partida, bandita. Vamos a la siguiente partida. Se me acabaron las vendas. ¿Cómo soy, güey? No me fijé que no las había desactivado, ¿eh? Me gusta un montón este juego, gente. La verdad, me gusta bastante. Soto, envía tu ID. Sí, Ainz, ahorita te lo paso. Ya se me acabó el agua, güey. Ya se me acabó el agua. Yo me pregunto, ¿cuándo el... Mi vecino siempre que estoy transmitiendo está aquí abajo. Y yo me pregunto, ¿cuándo me iré a preguntar, güey, qué haces todo el tiempo en las tardes que te la pasas gritando como pinche enfermo mental? Obviamente, él sabe que yo soy gamer, que me encantan los juegos, siempre me conoce desde morrito, sabe que me encantan. Pero yo creo que no se imagina que andamos transmitiendo, güey. Debo ser la burla de la colonia. ¡Woo! Venga, venga, cajita amarilla, perfecto, cajita dorada. No está tan mal, no está tan mal. 66, perfecto. Vámonos, vámonos, bandita, vámonos, que esto se va a poner bueno, ¿eh? Se me ha ido, dice Alex. ¿Qué se te fue, Alex? ¿Se fue el Alex? No, te mamuqueaste. Ah, sí, cierto, nos metieron a otro, a Fer. Pues vámonos, vámonos. Vámonos. Oigan, por cierto, me quedé esperando el rap del canal, ¿eh? Dijeron que lo iban a poner a los 3,000 suscriptores. Y nomás no ha llegado el rap del canal. Lo quiero así como el que estamos escuchando de fondo, ¿eh? Claro, en español. Lo más parecido posible. Soto, tú eras de las personas que de niño... Espérame, ahorita te leo. Eras de las personas que de niño se gastaba su dinero en barajitas, ¿verdad? En las maquinitas, sí, güey. No, las maquinitas. Yo era el terror de que me mandaran a comprar tortillas, güey, porque me tardaba hasta una hora o más. A veces ni llegaba, a veces llegaba y ya había acabado de comer. Tanto así. Ese güey se quedó abajo, ¿eh? ¿Quién se quedó abajo, Fer? Bueno, déjenlo ahí. Sí, no, eran horas y horas y las maquinitas. Y espérate que luego, cuando me llegó a pasar que no tenía dinero... Sí, Alex, eres bueno, eres buenardo, papá. GG. Cuando me llegó a pasar que me quedaba sin dinero para las maquinitas... ¿Saben qué hacía, gente? Ojo, no lo hagan, ¿eh? Yo sé que mucha gente ya no juega maquinitas ahorita. Estamos caminando... Vamos, ese güey ya lo están matando, ve, ya lo mataron. ¿Sabes qué hacía? Pelaba una
una, ¿cómo se llama? Una hoja de las palmeras de las que dan cocos. ¡No! ¡No! ¡Chingao! ¿Por qué te...? La cambié por error porque no me dejó pasar este men. Buena, buena, GG, buena, 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 buena. Estuvo bien, ¿eh? Dao, 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 dao. 30, papá, 30. 30 de daño le metí. Cúrame acá, cúrame acá, cúrame, cúrame, cúrame. Te están dando directo, hermano. Cúrate, cúbrete conmigo. Se mamó. ¿Cómo mataron al otro? No sé. Ah, y entonces, agarraba de la... Agarraba una palmera de coco, le quitaba la hoja y la pelaba toda. Y queda una... ¿Cómo te explico? Queda una varita muy delgada. Bueno, esa varita en la mera punta, de la forma más... De la parte más delgada, la hacía con forma de moneda y la metía a la maquinita y le jalaba, taca, taca, así que la chaqueteaba, ¿no? La jalaba. No manches, llegué a tener hasta el máximo, que eran 99 créditos, güey, para jugar Metal Slug. Y una vez nos cachó el dueño de las maquinitas. Nos cachó el dueño de las maquinitas y que nos saca, güey. Porque anteriormente le descompusimos una máquina, sí. Porque se quedó atorada la planta y ya no la pudimos sacar. Y se echó a perder. Dice, eres el puto amo, dice Alex. No, hombre, hermano, ustedes son los putos amos. Yo de niño hacía demand y alteraba el juego de ganar dinero. Y con solo un peso ya tenía para jugar las maquinitas. Por lo menos me dicen aquí, dice la de hielo. Sí, sí, jugaste bien, era de hielo. Yo llegué a meter tuercas. Pinche banda rata, güey. Pura banda rata y aquí, ¿eh? Rata de rateros. De ladrones. No, es que era un vicio. Eso de maquinitas era un vicio. No me acuerdo. Ese Metal Slug, no manches. Yo iba a cerrar las maquinitas y solo me estaban esperando a mí. Están muy separados, gente. ¿Dónde andan metidos? Venga. Yo llegué a meter tuercas, dice ahí. Vale, no hay ningún arma. Bueno, sí, sí hay, sí hay. Me quedo con esta. Esta es buena para empezar, ¿eh? Esta es buenarda para empezar. Vamos a ver si encontramos caja dorada. Aquí adentro. Una caja. Ah, es mejor esta, es mejor esta. Venga, 160 balitas. Perfecto, no está nada mal. Gente, ¿alguien me puede decir cuántas personas estamos en el stream, por favor? No sé cómo verlo. What the fuck, ya lo tiraron, aquí tiraron a Marvin. ¿Dónde cayó Marvin? No, estaba hasta el otro lado. También se mama. Esto es lo malo de jugar en escuadras, que dependes mucho de la gente que te toque. Y si la gente que te toca, pues si la gente que te toca es mala, ya valió cacahuate. Hey, déjamelo, no seas codo. Te lo gané, perro. Vámonos. Y eso que tenemos lag en el juego, ¿eh? Yo creo que nos ha ido bien. No nos ha ido tan mal. Sí, 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 de, sí, sí. Sí sé cuál, hermano, de la que parece moneda, dice. Sí, sí sé de cuál. De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces en algunos lugares les dan un bonchoncito de monedas pegadas con Durex. Aquí se le conoce como Durex, no sé cómo lo conocen ustedes, cinta adhesiva o algo así. Haz de cuenta que juntan unas monedas de 2 hasta juntar 20 pesos o de 5 y cosas así. Bueno, me llegó a tocar que me daban un paquetito de esas monedas. La primera moneda y la última eran monedas de 1 peso o de 2. Y todas las monedas en medio, güey, eran tuercas. Así es más pinche troll. Eran puras tuercas. Sí, hay mucho lag, dice Ainz. Ainz, ¿pero hay lag en el juego En el directo? Ya sé que hay, porque no es el directo, es mi juego el que tiene lag. Pero me refiero, ¿ustedes tuvieron también lag en el juego? Pues igual es el juego, ¿eh? Nada, nada, nada.
No me interesa nada aquí. Espero que me confirmes lo del juego Wines, porfa, si ustedes también tenían lag como yo. O solamente soy yo. No me fijé. Corre. Madre mía, empezamos. Ya nos está comiendo la lava. Ahí le dispara. Se mamó. Le dispara para que no se lo coma. ¡Güey! ¡Me va a matar! Sí, me voy a morir. No vamos a llegar, No me fijé que estaba la lava ya. Para ya no. Cúrate, por lo menos, cúrate. No, ya. Se tardó demasiado. ¿Ves? Salvó la madriza ahí. No, ya valió cacahuate. Se curó ese güey, Se curó. Aguanta. Vámonos. Por acá. No, no pude. Ni modo, no, era. Dice en el juego, en el directo, no. Odio los tutoriales. No, estuvo muy fea esa partida, la verdad. Estuvo muy fea. Sí, yo también odio los tutoriales, pero. A veces, no siempre, pero a veces sí son necesarios, güey. No luego haces cada jalada, que no manches. Vale, vamos a ver quién está. Está el señor Juan, pero está jugando, no lo puedo invitar. Me hice otra kill con racha, eso es todo, era de hielo. Andas con todo hoy, Andas con tocho. Venga, pues nada más esperamos que den listo. Estaría chido que se pudiera jugar de más de tres. Porque nos han tocado puros noobs. Definitivamente nos han tocado puros noobs, A ver, vamos a ver. Voy a meter el chat del... Digo, aprovechando que están aquí, voy a meter el chat en la pantalla y ustedes me dicen si se ve bien o lo quito, ¿vale? Chat. ¿Dónde es el chat? Vale, aquí está. Ok, yo creo que lo dejaría aquí, ¿ok? Veamos que no estorbe o que no nada en la partida, ¿ok? Si les gusta, pues lo dejo. Y si no, pues lo quitamos. Dice, mándame el ID para que seamos cuatro. Era de hielo. Digo, ay, aquí está el ID, hermano. Ya lo mandé varias veces. Es Soto Gameplay Almohadilla 4665. Así como te lo puse, bandita. No es Soto Gameplay. No me dejó poner el place. Solo Soto Gameplay. Pero es importante que lo pongas con todo y la almohadilla, O el símbolo de gato o el numeral. No sé cómo lo conozcas tú. Y los números 46, 65. Acuérdate que estamos en el servidor. En el servidor de aquí de Estados Unidos. O este de Estados Unidos, ¿ok? Álvaro, si me quieres que la que sea es buena. Madre mía, no hay nada aquí. Ahí viene Ice corriendo. Dab, cuidado. Cuatro balas, van a matar a Ice, cuidado. Uy, qué pedo con Ainz. Vámonos. Corre, Ainz. Quítate el arma, Ainz, para que corras más rápido. Buena, cariño. Voy a agarrar otra arma. Buena. GG, bandita, GG. Alcánzalo, sí, lo alcanzaste. Buena, eso es todo. Bien jugado, gente. Soto, yo quiero darle. Pues dale, hermano. Ya sabes. De hecho, creo que ya te tengo agregado, ¿no? Ahorita, al primero que muera, lo vamos a buscar para que entre más gente, Que ahorita muero yo, no he sacado yo. Venga, bien hecho. Güey, no me quería cambiar el arma. ¿Por qué me empujaste? Ahí sigo se metiendo. ¡Buena! GG. Primer partida en primer lugar de la bandita, Eso es todo, gente. Nadie murió, así que nadie se sale. Buenardo, sí, estuvo buenardo. Me había perdido, dice Ainz. Ainz, es que acuérdate, cuando empezamos la partida, te dan a elegir el mapa.
el área del mapa de, donde quieres caer. De preferencia cae no exactamente a un lado de nosotros, pero lo más cercano posible para que nos podamos unir. Vale, vamos a abrir la caja que nos tocó. Creo que nos tocó caja. Ay, que sad, no nos tocó caja. 20 fucking monedas. ¿Qué voy a hacer con 20 monedas, eh? Bueno, vamos a continuar. Vamos a agregar rápidamente. Vamos a agregar. Ahorita te meto, Isaac. Dame chance. Déjame agrego a Milo. A ver. Milo. Almohadilla 2700. Venga. Ya te agregué, hermano. Listo, perfectísimo. Ahora sí, vamos a ver, ¿quién ya jugó con nosotros? Alex ya jugó con nosotros hace rato. Vamos a sacarlo tantito, hermano. No es nada personal, para que juegue toda la bandita, ¿vale? Y vamos a meter al buen Isaac. Mira, también está Max jugando. Venga, vamos, vamos, gente. Ojo que cada vez somos más banditas las que estamos jugando el juego. Así que próximamente, tal vez, ya nos hagamos unas partidas privadas, ¿eh? ¿Cuánto tiene de retraso el stream? Tiene como 15 a 20 segundos. La verdad es que no sé, hermano. Pero sí, como unos 15, como 15 segundos sí tiene. Unos 15 segundotes. ¿Dónde está? Era, ¿en dónde estás, güey? No vayas para allá. Yo me voy a quedar de este lado, ¿eh? A ver si sale algo bueno acá. Espera 20 minutos y te la acepto porque ahorita no puedo verte jugar. Partidas privadas, porfa. Sí, Alex. Ya en próximos directos vamos a tener partidas. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Güey! Cayó todo el equipo aquí. En próximos directos vamos a tener ya partidas privadas, ¿ok? No había querido comprar todavía el pase de batalla para tener las partidas. Porque sinceramente, los que jugábamos Battle Lands éramos muy pocos, ¿eh? Entonces no valía mucho la pena hacer privadas con dos personas nada más. Pero ya cada vez somos más, así que próximamente vamos a traer ya partidas privadas con toda la bandita, ¿ok? Con bandita team. Toda la bandita team jugando partidas de Battlelands. Bueno, yo creo que para empezar está bien. Para empezar está bien. Tiene 60 balitas, tiene buen alcance, entonces yo creo que está bien. Ya nada más tiene 58 balitas. ¿Cuántas victorias tienes? Pero haremos minijuegos. Sí, hacemos de todo, hermano. Ahora sí que ustedes dirán qué hacemos y la armamos, ¿vale? Ustedes nada más digan rana y yo salto, ¿ok? ¿Por qué me habéis tirado? Dice Alex. Ah, para poder meter otra bandita, hermano. Normalmente nos turnamos. Normalmente nos turnamos para jugar. Corre. Yo no tengo vida, hermano, ¿eh? Ya, se acabó. ¡Ven, cúrenme! ¡No! ¡Cúrenme! No, qué sad, ¿eh? Y a mí me está disparando este... ¿Quién es? Isaac, en lugar de que le dispara al otro, me dispara a mí. Se acabó. Solamente quedó Isaac. Se acabó, gente, se acabó. Perfecto, eso me gusta. Dice, sí, intentamos normalmente estar metiendo pues, a toda la bandita, ¿no? Para que todos jueguen. Pero cada vez somos más. Así que ya no nos va a quedar otra más que hacer privadas. Nos mataron, sí, nos mataron feísimo, ¿eh? Es que sí, yo creo que estábamos muy separados. Yo creo que tenemos que ir por lo menos de dos en dos, ¿eh? Por lo menos de dos en dos sí tenemos que ir. Para que no nos pase eso, porque... Sí nos mataron feo, ¿eh? ¿Me puedes seguir, porfa? ¿Cómo te sigo, hermano? No sé de qué me estás hablando. Ah, ¿en Twitch? Gracias, Álvaro. Ustedes son los crack, hermano. Ustedes son los crack, bandita. Gracias por todo el apoyo, de verdad. ¿Qué pasó? ¿Se salió? ¿Quién se salió? Vale, se salió. Vamos a invitar, entonces, señor Juan y Max. Están jugando, así que no podemos meter a nadie. Si alguien se quiere conectar rápidamente... Para empezar la partida. Videos de los... No, aquí sale, creo. Total de victorias 10. Total de batallas 90. Total de victorias 10. Y total de muertes 90. Qué sad. ¿Por qué me preguntaste eso? Ni siquiera me había puesto a leer nunca el cuadrito que salía ahí a un lado, ¿eh?
Yo 29, ala. No, yo nomás 10, que sabe. No se alejen tanto, Isaac. Ténganse un poquito más cerca. ¿Me puedes seguir en Twitch? Sí, Alex, yo creo que sí. No sabía que yo también podía seguir gente. Venga, vamos a ver. Vamos a empezar con esta arma. Oh, algo bueno. Ah, bueno, no está tan mal. No quería agarrar eso. Primero quería agarrar el arma y luego el otro. ¿De qué país eres? Soy de México, hermano. Encontré un cofre de cera de hielo. Yo también, hermano. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a darle. No es cierto, sí, el retraso tiene como 30. El retraso. El directo tiene como 30. 30 segundos de retraso. Ya lo vi. Ahí apenas encontré la caja y ya voy hasta acá. ¿Qué horas son en tu país? Aquí son las. Van a dar las 7. 7 minutos para las 7. Venga. Sí se puede, bandita, ¿eh? Algo me dice que esta partida va a estar chida, ¿eh? Nos hace falta, aquí nos hace falta. Vale, ahí viene para acá. Se quedó muy atrás Isaac, ¿eh? Isaac se está quedando muy atrás. Mira, otra caja. Agárrenlo. Voy a ver si puedo agarrar esta. Perfecto. Oh, caja, todavía no la agarra. Buena. A ver si sale algo chido, ¿eh? No, ya se armó la putiza. Ya llegaron por la caja. Buena. Cayó el primero. Dos. Llegaron por atrás. Buena. Eso es todo, bandita. GG. Buena. Nalgadas. Dale nalgadas. Güey. Está disparando ahí eso. Otra caja. Luego. Mira. Vamos por la caja. Yo voy por la caja, ¿eh? Porque igual y nos sale un arma más chida que esta. No hay nadie, está solita la caja. Vamos a ver si hay algo chido, ¿eh? Buena arma. Yo quiero esta. No me la quites, perro. Vámonos, corran. Sí llegamos, ¿eh? Sí llegamos. Esos güeyes se lo está comiendo. Ah, no, sí llegaron, bueno. 245 balas tiene, ¿eh? Acérquese para acá. Vamos. Buenardo. Pa' tu casa, papá. Corran. No, hubiera agarrado ese para curarme. Voy a caer. Caí. No podía hacer nada. Corran, déjenme. Corran. Yo les expecto. Bueno, vamos. Es que yo no los voy a poder curar si se caen. Nos vamos a caer todos. Huye. Venga. Estuvo bien. ¿Qué? ¿Perdimos todos? Ya. Ya perdimos todos. GG, bandita, estuvo bien, ¿eh? Vamos a ver los comentarios rápidamente. Hoy gané 5 y ayer 8. Ah, te mamaste, ¿eh? Encontré cofre. Aquí son las 7:52, pero mataba. ¿Qué hora juegas? Mañana a la misma hora, hermano, a las 5 de la tarde, aquí en mi país. O sea, nos estamos llevando una hora de diferencia. Para seguir metiéndote a donde yo, pues toda la información y seguir. Vale, ya estás. Perfecto. Pues nada, bandita, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Bienvenidos a toda la bandita que se acaba de sumar al canal. Bienvenidos a todos, a la familia.